Bueno, Chuso, estamos muy cerca de un McDonald's donde comenzó tu carrera, la que conocemos nosotros, porque ya antes estabas haciendo turismo. No, entonces... Efectivamente, estaba estudiando mi carrera universitaria. Pero... ¿Querías ser cantante desde pequeño? No, desde pequeño no, siempre me gustaba la música, pero no para decir, ostras, me voy a dedicar a ello. Pero ya cuando tenía 13, 14, ya me empezó a ir el gusanillo y... ¿Y por qué te metiste en turismo? ¿Sinceramente? Sinceramente. Porque eran 3 años de carrera y dije, esto me lo quito yo rápidamente de aquí. Y de pronto estás en turismo y ¿cómo surge lo del McDonald's? Ese vídeo viral, ese vídeo que se volvió viral. Pues fue una tontería, fui con mis amigos a pedir el pedido al Macauto. Lo tenéis ya preparado porque la canción ya estaba... Media hora antes, lo hicimos en casa y fuimos a cantarlo. Y subí el vídeo a YouTube y 7 millones de visitas, con lo cual se lió muchísimo. Yo ya tenía versiones en YouTube cantando. Y entonces todo el mundo vio esas versiones que yo ya tenía anteriormente cantando versiones y... Rihanna cantabas tú también. Sí, cantaba Rihanna. ¿No es una versioncita de eso? Ostras, qué canción. Shine like a diamond. Shine bright like a diamond. ¿Y entonces a partir de ahí te empezaron a llevar ofertas o qué? Sí, a partir de ahí fiché con la discográfica, viajé a Los Ángeles, grabé mi primer disco. ¿Y la carrera de turismo se te olvidó ya? Y la carrera de turismo me la saqué, ahí la tengo, ahí está para... ¿Se iba a ejercer? No, yo salí de la universidad y empecé a trabajar, con lo cual nunca llegué a ejercer de lo mío.